Le cuento que continúa el flujo de migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos. Incluso algunos críticos consideran que se trata de una crisis que está fuera de control. Y según el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, en lo que va de este año, se elevó casi en un 500% el total de cruces, esto si lo comparamos con el mismo periodo, pero del año pasado. Luis Mejid estuvo en Roma, Texas, y esto fue lo que encontró. Después de que el sol se oculta en el Río Grande, una precaria flotilla de botes inflables empieza a llegar desde la otra costa. Son migrantes que vienen buscando asilo. Para ellos, Estados Unidos representa una nueva oportunidad. Tenemos niños y somos pobres, tenemos que venir a luchar por una mejor vida. 2 días de no comer. Pero para los críticos del gobierno actual, estos migrantes simbolizan una frontera fuera de control. Estas son las reacciones de lo que es la narrativa que se ha venido manejando en Washington. La narrativa de... Que pueden venir aquí a los Estados Unidos. El pastor Luis Silva, de Roma, Texas, les lleva agua y algo de comer. Y dice que esto no pasaría si el presidente hiciera cumplir la ley. Lo que la ley está permitiendo ahorita es lo que los motiva a venir. Si la ley estuviera, no les permitiera venir, obviamente no iban a venir porque no iban a arriesgarse a algo o a una promesa falsa. Este es un peligroso ritual que se repite prácticamente todas las noches en esta parte de la frontera. Son muchas las familias que se arriesgan. Algunas nos han dicho que no importa que les den la bienvenida o que les levanten un muro, van a seguir viniendo porque la desesperación para ellos puede más que el miedo. Solo pedirle que nos ayuden de todo corazón, que no es porque nosotros queramos venir. No se puede. En este grupo vinieron unos 12 nicaragüenses. Solo la persona que sufre sabe cómo es mantener en Nicaragua una familia. Ganando $3 diarios. El tema de la inmigración es complejo y polarizante. Algunos quieren cerrar las puertas, otros piden una respuesta humanitaria. Por el niño, queremos lo mejor para el niño. Mientras tanto, esta noche, otro grupo vendrá a golpear la puerta. En Roma, Texas, Luis Mejid, Univisión.